¿Y cómo llamáis vosotros? ¿Cataplasmas o cataplines o cómo es eso? Es divertido. ¿Pataleta eso? ¡Y qué divertido! Nos formamos para cambiar de opinión si es necesario y cultivar la cultura del hallazgo. Claro. Usted me preguntaba el otro día, ¿cómo se puede cambiar de postura así radicalmente? Y yo lo pienso un momento y le contesté de inmediato. No se cambia de postura. Lo que pasa es que en un caso mira uno con microscopio, en otro con telescopio, y créame, no se ve lo mismo. ¿Cómo no va a pensar así? O sea, ¿por qué me pregunta el cambio? En vez de decir, pero si lo que ha cambiado es la realidad. O sea, que yo no veo la misma realidad con microscopio y con telescopio, que no hay manera de verla. Que eso es un disparate, es un fraude suyo, no sé si se ha dado cuenta. Fraude lógico. Está usted haciendo una incoherencia, diciéndome una incoherencia como si me estuviera diciendo una coherencia, tipo déjame la taza de té. Eso sí es coherente, pero esto no. Sí, no. Yo recuerdo cuando te escuché la primera vez decir esto, pues como que me influyó mucho, ¿no? Porque al final vivimos en sociedades como muy dogmáticas, ¿no? Que al final cambiar de opinión se ven como fracasos. ¿Te das cuenta? ¿No? Pero sí que es absurdo, es que es absurdo. ¿No se han puesto a darse cuenta que aprender es aprender? Claro. Lo otro es, no sé, confirmar, rezar. Sí. Lo otro es rezar. Aquello que de la lógica solo están excluidas tres actividades. Una de ellas es rezar, otra es dar órdenes y la otra es cantar. Y que eso no son, la lógica no funciona en esos tres casos. Y es verdad, pero tiene mucha gracia que Aristóteles lo diga al comienzo del órgano, porque eso es como sentido el humor, ¿no? Sí. A empezar diciendo eso. Y luego la siguiente es un clásico también, la verdad se defiende sola y la mentira necesita ayuda del gobierno. Siempre, claro, ahí tiene un problema de amortización. Fíjate en concreto en las cruzadas. Ya mirando más en particular, sí. Pues hay que contratar a delincuentes y darles el privilegio de hacer denuncias irresponsables, denuncias irresponsables de quienes quieran, porque como son crímenes sin víctima y no hay manera de encontrar partes perjudicadas que vengan a quejarse, pues tienen que meter a gente provocadores de las mismas cosas y así empiezan siendo ellos. Realmente empiezan siendo ellos. Se ve el caso de William Burroughs, te digo. Desde que sale de aquella primera granja narcótica, creo que en Lexington, Kentucky, y es el primer licenciado en yonquismo. William Burroughs, primer licenciado en yonquismo. 1953. Qué risa, cómo son los periodos históricos. Luego te das cuenta que según miras con telescopio o microscopio, los periodos históricos se disuelven como azucarillos, porque claro, dependiendo de con qué grado de lente tengas, pues, te ven unas cosas u otras. Enfocar.